Seguimos en comunicación con Cali, el abogado Sebastián Caballero. Es importante sus donaciones. Hoy como nunca antes, les voy a pedir que aporten al tercer canal. Necesitamos viajar a Cali urgentemente. Sus aportes en esta cuenta de Nequi son importantes. La difusión del tercer canal, lógicamente, compartan en este momento la transmisión. Sebastián, esta mañana públicamente salió a hablar este joven Andrés Escobar, que ha sido identificado. Tengo entendido que él mismo dijo que sí, efectivamente era la persona que estaba disparando contra los manifestantes el día 28 de mayo. Y a uno le surgen las dudas propias de Bancondo, de este país en el que vivimos, porque uno ve que a un joven que lanza una piedra y tiene un escudo, los están judicializando por terrorismo en este momento. Y este joven, que admite que disparó, está diciendo no, que era una autodefensa. En ese caso, ¿cómo están viendo ustedes las cosas? Y si se normaliza esto, esto puede seguir sucediendo en la ciudad de Cali. Adelante, Sebastián. Sin duda, Holman, hay un temor, ahora que me lo mencionabas, hay un temor de que esto se repita en los próximos días, porque esto es una cuestión que ha sido sistemática desde el inicio del paro nacional, ¿sí? Hasta tanto el gobierno nacional no dé unas directrices y decida desescalar esa narrativa de creación del enemigo interno y de ese tratamiento de guerra que le ha dado a la protesta social, y tender puentes de diálogo, aplicar la Constitución. Indiscutiblemente, esto que mencionas, donde los civiles armados respaldados por la fuerza pública en un completo contubernio, en un completo maridaje, atentan contra la población civil. Vemos el ciudadano armado con fusil paramilitarizado al lado del policía disparando contra la juventud y no pasa nada. Mientras por el otro lado, al joven que de la primera línea, que con su escudo se defiende y con una piedra intenta hacer un esfuerzo por repeler las balas de los fusiles, es completamente criminalizado, judicializado y torturado. Eso no es un Estado de Derecho. Ahí no hay un equilibrio, ahí no hay una igualdad de cargas frente a la ley, frente a la Constitución. Ahí hay un ejercicio desmedido de la normatividad instrumentalizado para perseguir indiscutiblemente a la oposición, ¿sí? Lo que estamos viendo es un poco, o un poco no, claramente lo que estamos viendo es la operación Orión 2.0, ¿no? Donde la misma fuerza pública le señalaba a los paramilitares, señalaban a quienes había que disparar, contra quienes había que atentar, y pues bueno, esto trajo consigo toda esta barbarie que ya conocemos, y lo que hoy se está replicando en Cali es ese fenómeno de paramilitarización, no solo de la sociedad, sino del Estado, la cooptación de ese fenómeno en las altas esferas del Estado y del mismo gobierno nacional. Bueno, Sebastián, abogado, defensor de derechos humanos, gracias. Por favor, cuídense mucho de esa labor importante que ustedes están haciendo en la ciudad de Cali en defensa de estos jóvenes. A ti, Holman, gracias por la invitación, por el espacio y este esfuerzo por visibilizar las voces que han sido históricamente invisibilizadas en Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Lo estoy mostrando, no tiene identificación de ningún tipo. A Sebastián Mejía lo detuvo la policía únicamente por estar grabando un video en vivo de cómo estaban capturando de forma arbitraria a manifestantes en el sector de Ciudad Jardín por la clínica Dentist. Por favor, ayudar a difundir esta información. Sebastián Mejía puede tener... No me lo voy a limpiar porque esto va para derechos humanos. Para derechos humanos, ni que nada. Es el pueblo. No, el pueblo. Sí, pero el pueblo es que quiere. 116, 198, 479.
¿Qué estaba haciendo? Estaba con los manifestantes lanzando piedras y palos. ¿A dónde? En la parte de Ciudad Jardín. ¿Y por qué? De Ciudad Jardín. ¿Y por qué estabas vandalizando el Ciudad Jardín? ¿Quién te mandó? Son un grupo de vándalos que estamos organizados en... ¿Y usted por qué lo estaba haciendo? ¿Por qué lo estaba haciendo? Pues porque estaba ahí en la marcha, estaba con ellos y pues estaba en el grupo de defensa con los vándalos. ¿Y a usted quién lo golpeó? Los manifestantes. ¿Por qué? Ciudad Jardín, por estar en esa situación. Armados, disparándole a los manifestantes, acompañados, vigilados, ayudados por la policía. Son preguntas que tendrá que despejar la policía y la misma fiscalía. El comandante de la policía ha pedido investigaciones. Pero no puede normalizarse en la ciudad de Cali ni en ningún lugar del país nuevamente la paramilitarización de la sociedad civil. Ya Colombia pasó por ese experimento y nos ha costado caro a la democracia colombiana. Esa no puede ser la salida en la ciudad de Cali. Por eso insistimos en que no vamos a normalizar esas actitudes, y por eso el Tercer Canal quiere llegar rápidamente a la ciudad de Cali y a través del diálogo construir puentes, poner sobre la mesa las claves para entender el conflicto social que sucede en Cali y por allí mismo, por ese camino, seguramente encontrar las salidas. Reiterarles nuevamente a quienes nos están viendo en esta emisión del Tercer Canal, compartan en este momento la transmisión. Y por favor, sus aportes en este momento son importantes. Queremos llegar a la ciudad de Cali, queremos abrir los micrófonos en la ciudad de Cali, queremos escuchar a los jóvenes de la ciudad de Cali, queremos escuchar al empresariado, a la iglesia, y desde allí contribuir a construir los puentes de diálogo en la ciudad de Cali. No nos puede ganar la violencia en Cali ni en ninguna parte del país. No le puede ganar la violencia a los vientos de cambio que soplan hoy en Colombia. No le puede ganar el miedo a la sociedad colombiana por los cambios que quiere y que pide clamorosamente, afanosamente la sociedad colombiana. No va a ser el miedo ni el terror el que le ponga la talanquera, la muralla a los cambios que requiere hoy Colombia. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase. Y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.